amigos de Batanga. Bueno, yo soy Alex y vamos a Telefutura a hacer un programa de televisión. ¿Sabes cuántos lunes desperté y dejé sonar aquel CD buscando una caricia lenta? Bueno, chicos, nos estamos maquillando. La verdad que no es algo que me guste especialmente, pero es necesario para salir con mejor cara, sobre todo cuando llevamos tantos días durmiendo pocas horas. Los barcos no salieron hoy, guardaron puerto porque estoy amarrado a ti. Típico también, esperar en el camerino. Ponen el aire acondicionado muy fuerte aquí. Voy a hacer calentamiento de voz. Al otro lado tú, creo que seré capaz. Para fruta helada del aire acondicionado. Me está diciendo, por favor, apagar el aire. Tengo una forma de vestir bastante, bastante así, desenfada, bastante sencilla y no hay mucha diferencia realmente en cómo visto cuando voy normal por la calle y cuando voy de promoción o cuando subo al escenario. Pues me doy una ducha, desayuno algo y arrancamos el día. Normalmente solemos tener los días bastante, bastante llenos. Si tengo que decir quizá lo peor de este trabajo, lo más duro es precisamente eso, ¿no? Muchas veces estar lejos de tu gente y no ver a tus amigos en mucho tiempo, a tu familia. Vamos, atiéndeme. Yo sé que he sido un tonto y que de ti me enamoré y no lo supe. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. En este punto te seré sincero y dejaré que hable mi corazón, que está latiendo desesperado por ir a buscarte, pero es inútil porque se ha hecho tarde y me arrepiento de lo que pasó. Bueno, nos vamos al centro de Gibson a hacer unas entrevistas ahí con las guitarras. Ahora. Cuando empezamos eras para mí tan solo un pasatiempo, no más. Estamos en el centro de Gibson, aquí en Miami. Como veis, es un lugar precioso con un montón de instrumentos, pianos, guitarras por todas partes. Y bueno, vamos a hacer aquí unas cuantas entrevistas con televisiones y con prensa y todo eso. Así que vamos a estar aquí un ratito. Quedaros aquí con nosotros. Vamos para allá. Siempre es pronto en la calle ilusión. Bueno, sí, he tenido la suerte de poder encontrar mi espacio, de tener un público que me ha seguido desde el principio. Y la verdad que me considero un afortunado, ¿no? He venido para recordar. Se te haga tarde y se haya puesto el sol. Esto es en San Sebastián, en España. Ahí está, donde yo vivo, sí. Estamos haciendo la sesión en... los coches pasaban continuamente, entonces me colocaba en medio de la carretera. ¡Cha, rápido, quita! Y vienen los coches y nos apartamos toda la sesión así. Y de repente vienen unos policías. Y estamos ahí con el fotógrafo y tal, y se acercan y miro, la policía, digo, uy, estos nos van a decir que no podemos estar aquí en medio de la carretera sacando fotos, ¿no? Y se acercan y, oye, Alex, ¿quieres que te cortemos el tráfico? Nos dicen. Y se pusieron un poli abajo de la calle y otro atrás, cortando los coches, y la gente, ¡pero qué va, tío! ¡Que no llego a mi trabajo! No sé qué. Y hoy en medio de la calle ilusión. Siempre es pronto en la calle ilusión.
Batangueros, nos vamos a descansar. Muchos besos, que sigáis bien. Chao, gracias.